awesome and then uh, dr lee um, when i'm going through the presentation i can't see if any new people show up so if you could help with with um, putting new people in that'd be great thank you oh where's the if you can show me a thumbs up if you see grade level orientation Okay, awesome. <laughs> Thank you. All right, so welcome ninth graders to our school. Let's begin. So, we have um, for the first time ever two administrators at our school. You have myself, Christian Quintero, as the principal, and uh, um, Dr. Linda Lee as our assistant principal. Um, and she's already introduced herself, but if, did you want to say anything else, Dr. Lee? Oh, no, no. Um, I'm sure <laughs> I'm good. I'll chime in when I need to. Awesome, awesome. Um, oh, perdona en español también. So, uh, mucho gusto por la primera vez en nuestra escuela tenemos dos administrador uh, administradores. Soy el, el director Cristian Quintero y tenemos um, el subdirectora uh, uh, Dr. Ali. Tenemos mucho apoyo que son afuera de la clase. Um, y este es el primer año que vamos a tener una consejera de, um, de asistencia y una consejera de, um, de uh, servicios sociales uh, que son totalmente para nuestra escuela. So, um, this is the first year that we're going to have a, a PSA, a pupil services and attendance counselor, as well as a PSW, a psychiatric social worker, for our school for the, for the whole year. Uh, as just uh, members of our, of our school community. We also have Mr. Art Nunez, um, who is our IT support, um, Gabriela Pineda and Rachel Rios, who are in the front office, Gabby as our senior office tech, and Rachel Rios as our school administrative assistant. Um, Joanna Casaneda is our um, support for our um, uh, students with IEPs. Y Joel Vaca es our uh, school community coordinator, and of course we've already met Mrs. Cantac, our academic counselor. Uh, so, uh, tenemos un equipo grande este año para, para, para so, apoyar y y ayudar nuestros padres y estudiantes a sobresalir en este año uh, si necesitan el apoyo no solamente en la clase, pero también afuera de la clase. Y estos son fotos de, de nuestro sitio de, de web, pero estos son nuestros maestros. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden uh, fijarse en, el, um, en nuestro sitio de web de, eh, uh, y buscar el maestro que los estudiantes tienen y pueden mandar mensajes de correo directamente a, a los maestros. Okay. Um, so This is the first year, ever, I think, on our planet that we've ever had to start with remote learning, with distance learning. So, this es is el primer año por el, la pandemia que tenemos que tenemos que hacer uh, el aprendizaje por distancia. So, yo entiendo que hay bastantes uh, preguntas sobre um, sobre el horario y cómo uh, los estudiantes van a aprender. So, aquí yo puedo um, parar. El, la presentación, porque So I know there's some questions about the schedule. So I wanted to answer them now, and since we're such a small group, we can answer them pretty freely. So, um, uh, Dalia, you said you had some questions about the schedule. Who me? Yeah, Mr. Torres said that, uh, that you were confused a little bit about the schedule. Oh yeah, my brother was just wondering like what they were going to do. So um, I just told them to go on Schoology and whatever it was for day one to just do that. Um, I think, like you said, um, it's the first time everybody's you know starting with virtual learning. Um, so I'm learning with them as I go as well. <laughs> um, so, but they figured it out there. Okay. I know they have advisory today and tomorrow. They have day folder day one and day two. And then I believe they'll start with classes on Thursday. Correct. Right. Right. Yeah. So that was just my question. They were just okay. like confused and. Okay. But they're good now. Mm -hmm. Okay. Wait, so, we also have a meet and greet tomorrow at one. Yeah. The, the advisory meet and greet tomorrow at one o'clock for sure. So para los padres uh, que necesitan traducción, um, hoy y mañana los estudiantes solamente se están um, trabajando asincrónicamente. <laughs> Did I say that right? um, and so um, ellos están entrando a, a Schoology, entrando a su clase de advisory homeroom y hay um, carpetas adentro de esos um, uh, salones para que ellos puedan terminar unas cosas por, uh, por el internet. Pero el jueves es cuando empiezan con los maestros propios. So um, para, para los padres que están aquí ahora, um, les quiero mostrar dónde pueden encontrar esa información. ¿Dónde está? Aquí está. So, si van a nuestro sitio de, de web, lasgs.net, aquí abajo hay los horarios para los primeros dos días, el 18 y el 19. So, si ustedes pueden mirar esto, um, el 18, perdona, eh, 19 que es mañana, desde, desde las 9 hasta las 10 y 15, ellos van a tener un uh, módulo que tienen que hacer para poder um, um, entender qué, ser, qué es ser un ciudadano uh, digital. Van a tener un tiempo de descanso y después otro módulo para aprender de sobre su salud y bienestar. Van a tener el almuerzo desde 12 hasta la 1 y a la 1 vamos a tener una reunión con maestros por la clase de advisory. So, um, eso es lo que va a pasar mañana. Y después el jueves, otra vez, si van aquí y van a los donde dice estudiante, y aquí es el horario de los estudiantes, el jueves va a ser es este horario. Que la primera clase va a ser periodo 1, empezando a las 9 de la mañana hasta las 9:50. y eh, 50. Después periodo 2. De 9.55 hasta las uh, 10.45. Después van a tener su clase de, de advisory, almuerzo y un tiempo de descanso después del almuerzo. Y van a entrar otra vez al quinto periodo a las doce y media. Y después terminar el día con el sexto periodo a las 1.25. Voy a pausar otra vez a ver si hay preguntas sobre eso. Sobre el horario del de jueves. Are there any questions about Thursday's schedule or tomorrow's schedule? No <laughs> también. So I said, don't be shy. We're all learning this together as well. Okay. Perfecto. Oh. My bad. Um, are we going to get textbooks like physically? Good question. Yeah, so we're uh, most textbooks um, are are, are going to be online, our digital textbooks, but the ones that aren't, we're getting a list right now from the teachers of which textbooks aren't, and then we're going to be contacting each grade level to pick up the textbooks that they need to get physically. So, for example, um, Ms. Caul Cervantes is teaching ethnic studies. Her book, A Different Mirror by Ronald Takaki, is not available uh, through a digital book. So, the ninth graders who are taking her class will have to come and pick that up. So, we will inform you next week what day you would come to pick it up to pick up those textbooks. So, it, um, Brandolin uh, um, preguntó sobre los, uh, los libros de text que usualmente los maestros usan para las clases. La mayoría de los libros se pueden encontrar digitalmente. So, lo, no, hay necesaria, no, no es necesario recibir un libro, um, ¿cómo se dice? Um, un libro. Pero um, hay algunas clases que necesitan tener un libro físicamente, un libro. Y para esas clases vamos a contactar a todos los, uh, los um, estudiantes cuál día van a poder venir a la escuela para recoger esos libros. Great question, randall. And is there any other question? Before we continue. For the answer. Huh? Thank you for the answer. No, oh, no problem. Awesome. All right, voy a continuar con la presentación. Okay. All right. El horario de el viernes va a ser diferentes periodos. So. Martes y jueves son el horario mismo. Miércoles y viernes son diferentes periodos. So, empezamos el día con periodo 3, después 4, advisory almuerzo y periodo 7 y terminamos el día con periodo 7 y periodo 8. So, y eso otra vez se puede encontrar por la, la página de, de web que tenemos um, uh, para la escuela. Quería hablar sobre advisory, y um, puede ser que en este tiempo podemos preguntarle a Dalia si puede hablar un poco de advisory. Dalia, can you say a few things about advisory? Uh, well, this was like five years ago, so let's see if I remember. I'm just kidding. <laughs> <laughs> um, so advisory for me was just a place where I can either, you know, kind of take a break, read a book, or finish um, whatever homework I had to do. But also, it was a a time for learning um since you know we're a school with a uh, new technology and everything so i would you know sometimes take time to uh go on the computer and learn um different things so i think it's more it's more of a a class where you have time for yourself and for your academic studies awesome so now in spanish um <laughs> So, advisory, I don't know how to say it in Spanish. Era, okay. Advisory es una clase donde uno puede rela, relajarse un poco cuando, um, porque yo tenía advisory en la mañana. So, entrábamos a las, a las 8 y um, nos sentábamos y um, a veces leíamos libros. Es, es un um, periodo académico donde uno puede terminar la tarea o leer un libro o ir en, las, en la computadora y aprender algo um, nuevo, como la escuela de Global Studies es um, avanzado en tecnología. Entonces, um, yo aprovechaba ese tiempo para um, ir en la computadora y aprender cosas nuevas. Thank you so much for that. Of course. So, una cosa que queremos uh, compartir con los padres es que Advisory es um, donde puede crear relaciones um, Um, fuertes con otros estudiantes, pero también con el ma un maestro. So, cada uno de nuestros maestros tienen una clase de advisory que tiene como 22 a 25 estudiantes. So, es una clase pequeña, íntima, para que ellos puedan desarrollar uh, su, su ser académica, su ser uh, socioemocionalmente y también su planear su, su, su futuro, futuro carrera. So, la persona que sirve como el, uh, el maestro de advisory trabaja en tres capacidades. Ellos son un, uh, un mentor, que eso es, uh, para apoyar el desarrollo de los estudiantes uh, socialmente, emocionalmente y académicamente. También, um, ¿cómo se traduce advocate? Um, alguien que es como un um, campeón de su hijo o hija. So, ellos um, ayudan eh, en la comunicación entre la familia y la escuela, pero también entre los equipos de, de maestros que están en la escuela. So, a veces, nuestros estudiantes comparten un poco de, su, de sus pensamientos a nuestros uh, maestros de advisory. So, la, el maestro de ciencia puede decir, este estudiante no está haciendo su trabajo, él es bien perezoso, por ejemplo. Pero lo que hace el maestro de advisory dice, no, es que usted no entiende. Um, hay unas cosas que este estudiante tiene que hacer en la casa que le está um, afectando cómo él trabaja académicamente. ¿Por qué no le das un poco más tiempo para terminar las cosas? Y eso así, el advisor trabaja como, um, como el apoyo que los estudiantes necesitan para, su, para comunicar con la escuela y también con sus familias. Y al último, son un coach. Um, y eso es para uh, crear el, el desarrollo de comunidad y de familia en nuestra, en nuestra escuela. Um, voy, a, voy a decir algo ahorita. Um, Dalia, que es nuestro ejemplo ahorita, um, el, el hermano de ella estaba yendo a otra escuela y ella quería que él entraba a nuestra escuela. Y hablaron con la escuela y la otra escuela y algo no pasaba. So, ella finalmente llamó a una maestra de nuestra escuela a ver si podemos hacer un apoyo la maestra habló con nuestra consejera la consejera habló conmigo y pudimos hacer ese cambio muy 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 fácil muy fácilmente so aunque ella ya no está en nuestra escuela por ya cuántos dijiste cinco años siete años ya um, sí ya fue mucho hace cinco años 2013 me gradué y, eso, y que también quería decir de que advisory es una clase como de desarrollo en uh, carrera y también personalmente y yo me gradué hace uh, en 2013 y todavía sigo en contacto con Mr Quintero con mi maestra de advisory que es uh, Miss Jacqueline La Torre con Miss Cantac Miss So Lake, um, em, em, a pesar de ser una escuela es una comunidad y es como son familia para mí ahora <laughs> me hace feliz me hace feliz de que ahora mis hermanos um, van a van a van a ir a esa escuela y los otros dos también faltan dos <laughs> <laughs> eso me da mucho gusto escuchar eso pero en realidad eso es la la verdad no eh, somos familia por siempre <laughs> no, eso no cambia so um, the advisor is the mentor to the students the advocate for the students and the coach for the students Um, but uh, in reality, what it is is just building that connection with an adult. We want our students to find a way to build that initial network, the advisors, that first network. So when they leave our school, they have a foundation to be able to ask for support and ask for advice and see how they grow. Um, what do we do in advisory? ¿Qué hacemos en la clase de advisory. Hacemos muchas cosas para um, crear. Um, eh, eh, el ambiente de, de un equipo en nuestra escuela, como familia en nuestra escuela. Um, trabajamos con ayudar a los estudiantes en, su, en, su, uh, en sus clases académicas y también comunicamos con los padres y con los estudiantes sobre las calificaciones que ellos están recibiendo uh, otra vez un apoyo adicional. Hacemos bastantes discusiones en, en lo que llamamos un círculo de comunidad. A veces nuestros estudiantes necesitan... Um, Solamente que escuchamos lo que están pensando, lo que, lo que están pensando, lo que están, um, uh, las experiencias que han tenido y los pensamientos que, que, que ayudan o a veces no ayudan en su desarrollo académico. So ahí estamos para escuchar y apoyar y ayudar. Um, también durante el segundo semestre, uh, mucho el enfoque es en preparar su portfolio digital y su resumen para para nuestras diferentes um, actividades de, de um, preparar para la profesión, hacemos uh, tutoría por estudiante por estudiante y también uh, averiguar individualmente los, los estudiantes cómo le están yendo. So advisories about team building, about academic growth and grade checks, about creating discussions and community circles uh, at our school just to have an opportunity for our students to be able to share their ideas and their thoughts and know that they have a community of support to back them up and to be behind them um, in the second semester we work a little more focused on digital portfolios and their resume to prepare them for our college and career day and to prepare them for their future employment we also have peer tutoring and individual check-ins um, so we en nuestra escuela creamos en desarrollar tres, tres conceptos muy, muy fuertes que es el, la confianza el respeto y la responsabilidad y hablamos de eso en diferentes formas porque queremos que los estudiantes entiendan que esos conceptos son muy importantes en el desarrollo de su carácter so we we build this idea of trust respect and responsibility because we believe that's foundational for the character development of our of our students Um, we're also a linked learning school, and you're going to learn more about this when you're in your classes. Um, just know that we plan projects that have the intention of creating social change for our community. So, nosotros somos una escuela de, de linked learning, y eso es una, un desarrollo académico que tenemos que es diseño, medios de comunicación um, por uh, el cambio social. So, um, los estudiantes y ustedes padres van a aprender esto um, durante los años que están con nuestra escuela. Pero lo más importante cosa para saber ahora es que um, muchos de los proyectos que los estudiantes hacen es en servicio de cómo pueden mejorar eh, la comunidad en una forma positiva. So, um, Link Learning has four uh, four strong kind of um, Uh, foundational parts, uh, uh, rigorous academics tied with a career technical education, work based learning, and support services. So, hay cuatro cosas que son las uh, que, que, que sirven como el base de, de link learning. Y eso es eh, el sistema académico uh, um, unido con una carrera técnica um, de educación, um, aprendizaje uh, basado en trabajo work-based learning y apoyos que tenemos en nuestra escuela. Um, voy, a, voy a parar aquí y decir que um, los estudiantes van a estar escuchando esto durante sus clases de advisory, pero también durante sus clases regulares. Uh, y yo quiero que ustedes como padres les preguntan, ¿qué, ¿qué es esto diseño, medios de comunicación y cambio social para que ellos puedan explicarle a ustedes? Um, durante el año y durante los cuatro años que están con nuestra escuela. Ok. Next, uh, muchos padres nos estaban llamando a la escuela a preguntar si um, el distrito escolar todavía está dando comida uh, en la mañana para las familias. Y sí, lo están haciendo y creo que lo hicieron todo el verano. En, en, la área central donde nosotros estamos, um, todas estas escuelas están ofreciendo comida como el Grab and Go. Las escuelas más cerca de nosotros es el John Lacey Middle School y um, Thomas Starking Middle School. so si ustedes necesitan um, recibir comida para, para durante la semana, por favor, fíjense en esta área y también pueden ir al website de LAUSD que está aquí arribita. Okay, I'll pass this over to Casey now. Okay, thank you very much. Um, so, some I already recognize some names in here of people that uh, had Gear Up in middle school. Um, but for those who do not know about Gear Up, we wanted to just give a little bit of an explanation about what the program Gear Up is and how it works. Um, ya nosotros hemos preguntado, pero queremos hablar un poquito de, de qué es el programa de GearUp. Ya veo algunos estudiantes aquí quien tenía GearUp durante la, la secundaria, pero como nosotros dijimos en la secundaria, que les seguimos y quiero explicar un poco del de programa. Entonces aquí tenemos el equipo, soy yo el coordinador, tenemos la consejera, tenemos los asesores académicos o asistentes de consejera. y tenemos una representante de la comunidad quien trabaja mucho con las familias porque nosotros ofrecemos servicios y ayuda no solamente para los niños, pero para la familia entera. so here you can see we're a whole team. Uh, i'm the coordinator. we have our counselor, our academic advisors, and our community representative. Uh, we have a community representative because we work really closely with families. it's not just a program for, uh, for students, but also for the whole family. Y aquí se puede ver algunas de las cosas que nosotros hacemos, um, pero antes que, que yo explico eso, quiero explicar que nosotros somos un programa quien trabajamos con los niños. Se llama un programa de, de acceso a colegio. Entonces, trabajamos con los consejeros, la, el director, los directores, los maestros, para ayudar a los niños en su camino a colegio, la universidad o carrera. Y hacemos muchas cosas durante los años porque les seguimos. Seguimos a los niños desde el séptimo grado hasta que se gradúan del preparatorio y en su primer año de la universidad. So these are some of the things we do, uh, but just to explain, GEAR is a, a program that works closely uh, with all these different services, with the counselors, with the teachers, with the principals, um, to really prepare your students for a college or a career uh, once they graduate from high school. The difference with Gear Up is we follow the students. So we start with the students in seventh grade and we work with them all these different college related activities um, and career related activities until they graduate from high school and we even give support into that first year of college. Um, here you can see some of the things that we offer, but we also do a lot of different things on top of that. Ofrecemos talleres para padres. paseos a colegios, aunque en, en el mundo virtual no sabemos cómo va a aparecer ese servicio. Ahí tenemos un club de mentores, ya oyeron un poco de, de, de qué es un mentor y nosotros creemos que, que para bueno para echarles ganas a, a los niños y para apoyarles en su camino a, a tener opciones después que se gradúan de ser un mentor, ser un entrenador um, es, es una muy muy buena cosa para desarroll, desarrollarles. Um, we have parent workshops. We have college visits. I don't know how they're going to work virtually, uh, but we'll figure that out. And we also have a mentors club. You always, you already heard a little bit about uh, what a mentor is, and so we think it's really important for students to uh, be a mentor themselves, so that they can, you know, they, they can grow uh, in a much in a number of different ways on their way to college and career. Se puede ver que tenemos consejería, tenemos programas de verano y exploracion de carreras. Um, you also see we have counseling, summer programs, and career exploration. Really, we just work very closely with the counseling staff. We're all district employees. We work for the LUSD, it's not an outside program. Um, and we work really closely with the whole school to make sure that your students receive all the support that they can. Basicamente, nosotros ofrecemos todo este adentro de la escuela. Todos nosotros somos empleos de. De distrito escolar y trabajamos con adentro de la escuela con los consejeros y con los maestros para ayudar a sus niños y darles el más apoyo que pueden recibir en su camino por el preparatorio. Muchas gracias. Yo voy a dejar mi, mi correo electrónico y un número de, de teléfono celular que se puede llamar si tiene cualquier pregunta sobre nosotros. Uh, I'm going to thank you very much. I'm going to leave my email in the chat and um, I'll also leave a Gear Up cell phone number there if you have any questions about the Gear Up program. Thank you so Thank much. You. Thank you so much. Um, class schedules and questions will be answered through advisory. So when you meet with your, um, your do your meet and greet tomorrow with your advisory, you might have some questions about the schedule. El horario y las cosas de, oops, uh, de, um, ay, perdona. De, De, de sus clases pueden hablar con sus maestros de guía mañana uh, sobre eso. Um, si tienen preguntas también, uh, por favor llama a nuestra oficina. Estamos abiertos desde, desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, el lunes a viernes, y nos puedes encontrar en este número 213-240-3850. Uh, esta mañana, nuestras uh, uh, asistente del director... De, uh, de la oficina y el senior office tech estaban trabajando con muchos padres ayudándoles a entrar a Schoology y entrando como cómo fijar las clases y todo eso estamos aquí para apoyar no se apenan llámanos cualquier, cualquier pregunta que ustedes tengan nosotros podemos ayudar um, también uh, ya cuando tienen sus computadoras y sus hotspots o so if you have your computer and hotspot and you need support or something's not working You can call Art núñez, Pueden llamar a Arturo núñez, desde las 8 hasta la 1 de la tarde, lunes a viernes. Y este es el número que le va a él directamente. So if you have any questions about uh, your technology needs, be sure to call this number and it goes to him directly. Um, muy importante que ustedes se registran en el Parent Portal. Y hay unos videos que se puede... Um, usar para para poder um, registrar sus hijos hijas um, tengo una pregunta um, a los padres um, hay alguien que necesita ayuda o ya lo hicieron oh my mother has a problem with that she does yeah she is trying to find out what is the pin or student pin okay so, great really question So, uh, la pregunta que Brandon nos preguntó dijo que la, el, el, su mamá estaba buscando el, el uh, número de, de, de identificación personal que llega a cada padre. Llama a nuestra oficina. Uh, todos en la oficina tienen acceso al PIN de los padres. La única cosa que tenemos que saber por seguro es quién es el padre y a quién está llamando, cuál estudiante. So, great question, Brandilyn. All, the, all, all our front office staff has access to the pins of every parent for our students. So it's simply just calling our front office and asking for the pin and they'll be able to give it to, to the parents. Okay, thank you. Mm -hmm. Um, the family and student handbook um, is available on our website um, and this handbook goes over different topics that uh, you know would be good for you uh, to read with your children um, about uh, not only the schedule of these classes but what are ways that you can help support them at home. Hay una, una guia de apoyo que, que um, el Distrito Escolar de Los Angeles um, um, termino y ya esta uh, disponible en nuestro sitio de web. Y hay muchos tópicos ahí que les puede ayudar en cómo extender el aprendizaje en la casa y cómo apoyar el aprendizaje en la casa también. Tenemos unos eventos, unos eventos que, están, um, que van a venir pronto. So, um, hoy ya tuvimos el, eh, la reunión de, de estudiantes y familias a la una y estamos teniendo esto so solamente para los de noveno grado hoy. Um, agosto 25 vamos a tener eh, café con el director. Dos tiempos del día, uno a las 10 de la mañana y uno a las 5 de la tarde para los que no pueden uh, estar ahí para las 10 de la mañana. Um, tenemos una orientación de nuestro uh, SSC y ILAC y título 1, el 2 de septiembre a las 6 de la tarde. Um, vamos a tener elecciones en ese día también para padres y también eh, septiembre 17. Vamos a tener conferencia con las familias para que los estudiantes puedan demostrar lo que están aprendiendo en las clases. So, pon estos, estos días y fechas en sus calendarios por ahora y vamos a tratar de mandar um, cada mes eh, el horario para la, el mes, que de todas las cosas que se van a pasar ese mes, para que ustedes puedan fi, uh, fijarse y poner, poner las fechas en, su, en sus calendarios. Is that the last slide? Yes. Um, very quickly, though, I wanted to share uh, a couple of questions that came up today, and I, I'm sure um, in the advisory tomorrow we'll go over this again. But I'd like for the parents to really understand that this semester, as we start the new school year virtually, is very different than last semester. So, um, attendance was quite forgiving. Um, grades were very forgiving, but uh, this semester it's like really, really school, real school, just distance learning. So um, you will be counted absent if you don't come to your virtual classroom. You will also get grades and you can fail. And I know this is not going to happen to any one of us at Global Studies, but I just wanted to give a heads up that it's possible so please i know i don't have to remind you but i'm just reminding you um, because i know that you're going to attend classes and do well and and you're going to thrive you know we're going to make this work for us and it's going to happen because you can do it okay so just know that um, grades count attendance counts so, even though we don't see you physically, we want you there and we want to see you as much as we can and at least a picture of you. Um, so, please, mom and dad, uh, students, sisters, relatives, please know that this all matters. Okay? So, para traducir un poco, uh, la, la doctora Lee estaba diciendo que um, estamos empezando um, este año muy diferente que estamos. Um, haciendo después de marzo 13. Uh, so, asistencia se importa este año. So, si no llegas a la clase, vas a estar marcado ausente. También hay la oportunidad de poder fallar. El año, el semestre pasado, después de marzo 13, um, había una regla que nadie puede recibir algo menos de una D. Eso no es cierto empezando este año. Este año escolar puedes fallar. So, no queremos, no pensamos que ningún estudiante va a fallar en nuestra escuela. Lo que estamos diciendo es que hay la, esa consecuencia. So, tenemos Gear Up, tenemos la señora Sánchez, ten, tenemos a, a la señora Gutiérrez. Tenemos este equipo de apoyo para, para estar seguro que ustedes no van a poder fallar y van a poder salir adelante y tener éxito en nuestra escuela. Y eso termina nuestra presentación para los estudiantes del noveno, noveno grado. Uh, gracias por venir so that that ends our presentation if um, you have any questions feel free to ask we're here to help i'm going to stop recording now